Muy bien. Creo que listo. Ahora estamos listos para comenzar. Ahí las disculpas de caso, pero ya se solucionó el problema que tenía con el. Ok. Good night, everybody. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de buen ánimo y que estén listos para aprender un nuevo tema el día de hoy, para avanzar en la plataforma, para seguir ahí trabajando. Muy bien. Ok, el tema del día de ahora es una continuación del tema que estábamos viendo el día jueves. Estábamos con las yes, no questions, ¿se acuerdan? Estábamos viendo las yes, no questions y estábamos viendo ahí la estructura y todo lo demás. Bueno, entonces esta sería como la segunda parte, la continuación de ese tema y son las WH questions. Esto ya nos va a resultar un poco familiar. Porque ya vimos las WH words, ¿ok? Las WH words ya las conocimos, si se acuerdan, ¿ok? Ya las hemos conocido, ya vimos ahí un poquito sobre cuáles son, ya vimos what, how, why, ya vimos ahí algunas de ellas. Entonces, ya no me va a resultar como mucha sorpresa, porque hay algunas de ellas ya las conocemos. Entonces, vamos a ver ahora WH questions. ¿Cómo hacer esas preguntas con esas famosas WH words? Con esas WH words. Vamos a ver la estructura. Vamos a ver dónde la vamos a utilizar. Ahora, what are WH questions? ¿Qué son las WH questions? Vamos a ver un poco la definición sobre qué son. Muy bien. Las WH questions son o are questions starting with WH words. ¿Cuál es la característica principal y por qué se llaman así? Ah, porque incluyen o empiezan con las famosas WH words, ¿ok? La característica principal, ¿ok? Es que empiezan con una WH word, ¿ok? Empiezan con una WH word. Ahora, ¿cuáles son algunas de ellas? Ahí las tenemos. What, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. Ahí tenemos el. Muy bien, perdón, ahí tuvimos. Es un problema de la red. Ok, estábamos con las WH words. Estábamos diciendo dónde las vamos a utilizar. ¿En qué las vamos a utilizar? A ver, permítame, ya voy a colocar aquí la presentación porque tuvimos ahí unos inconvenientes. Solo voy a cargar, ok. Solo voy a cargar acá para que la podamos ver. Muy bien, entonces ya vimos ahí un poco cuáles son las WH words. Why, how, which. Todas esas ya nos resultaron. Y algunas de ellas ya las vimos con el verb to be, ¿no? Ya, ¿se acuerdan ahí un poquito? Ya las vimos. Muy bien, esperemos ahí mientras se carga. Mientras se carga ahí la app. Ok, ahí está. Ya comparto aquí para que la puedan ver. Ahí está. Muy bien. Vamos a compartir de esta manera. Ok, ahí está. Entonces las veíamos ahí. Ahora, ¿dónde voy a utilizar las questions words? ¿En qué momento? Bueno, en muchos contextos. Por ejemplo, specific qualities, vamos a utilizarlos para cualidades, times, para tiempos, places, para hablar de lugares, para hablar de personas, y así so on. Cada una de ellas tiene como un momento específico o un contexto específico en el cual lo voy a utilizar. Ahora bien, ¿cuál es la estructura? ¿Qué? ¿Cuál es la estructura de una WH question? ¿Cuál es esa estructura con la que voy a crear? Hay dos estructuras que vamos a ver el día de hoy. La primera es with an auxiliary, con un auxiliar. Tenemos muchos verbos ahí que nos sirven como auxiliares dentro de la oración, o sea, para hacer esa extra ayuda que tal vez nuestra oración, o en ese caso pregunta, necesita.
Entonces, ¿cuáles son algunos de esos verbos auxiliares? Bueno, el verb to be es uno de ellos. Okay, verb to be. Tenemos ahí do, have, others. Que también podemos, otros que podemos ver también son will, okay, shall, would, can, could, most, should, may, might. Esos son algunos de los verbos auxiliares, ¿ok? Algunos de los verbos auxiliares, los más utilizados, los más comunes con los que nos vamos a topar ahí en las WH questions. Entonces, ¿cuál es esa estructura? Bueno, la estructura será la WH word, ¿ok? La WH word que nosotros escojamos de acuerdo al contexto, más el auxiliary, más el auxiliar, que ¿ok? Vamos a utilizar un auxiliar, más el sujeto, plus the subject, más el main verb, más el verbo principal. Ojo con esto. Cuando hagamos una oración utilizando un auxiliar, es un auxiliar. Quiere decir que siempre necesitamos un verbo principal. ¿Okay? El verbo auxiliar no va a sustituir al verbo, le va a ayudar. Entonces, ojo y cuidado con eso. Así que ahí está. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, como lo tenemos ahí en las oraciones. What, tenemos ahí what, ahí está, la WH word, what, tenemos do, el auxiliar, tengo el subject, you, y tengo ahí el verbo principal, do, do, y luego el complemento for living, y el question mark, así me va a quedar, siempre, WH word, why, should, el verbo auxiliar. We, el sujeto. Read, el verbo principal. Leer. Y ahí el complemento. Ahí está la estructura. Otra vez. WH word. When, is, el verbo to be. Como auxiliar. Sujeto, subject. Y el main verb. Coming. Ahí está. Entonces, así lo vamos a utilizar, esta estructura, la estructura con un auxiliar. ¿Ok? Y el auxiliar es eso, un auxilio, una ayuda que nosotros vamos a tener. Ahora bien, ¿cuál es la segunda estructura? Aquí no voy a utilizar un auxiliar, aquí no necesito un auxiliar. ¿Ok? Entonces, aquí no lo voy a utilizar. Ese es el único cambio que le voy a hacer en comparación con el otro. Lo podemos ver aquí. ¿Cuál es la estructura? Bueno, WH word. WH word. Solo colocaremos el verbo principal. What happened to Peter? Ahí está. WH word. Who? Won. Verbo principal. The game. Entonces, esa es la única diferencia. Aquí tenemos un verbo principal. No auxiliar. No necesito un auxiliar. La otra característica es que aquí no tengo sujeto, ¿ok? Porque la WH word va a reemplazar al sujeto. Entonces, aquí también esa es otra característica distinta al anterior, porque ahí sí teníamos un sujeto, ¿ok? Ahí sí lo teníamos, pero acá no. Entonces, aquí están las dos estructuras. Primera estructura con un auxiliar, WH word, más el auxiliar, más sujeto, más verbo principal. Y sin auxiliar. Aquí el verbo principal juega todo el papel y la WH word toma la función de sujeto en la oración. Ahí está. Perfecto. Ahora bien, dijimos que las WH word, cada una de ellas tiene como una función especial. Cada una de ellas tiene como algo característico, o sea, quiere decir que no todas se van a utilizar en todas las ocasiones, que no todas se van a utilizar para lo mismo. Por eso les he traído acá este cuadrito, que este cuadrito es el que tenemos que tener en cuenta de ahora en adelante cuando estemos haciendo WH questions. Ahí tengo las question words, ahí tengo todas esas palabras, vamos a ver los usos. Por ejemplo, tenemos ahí what.
What, la vamos a utilizar para preguntar sobre cosas. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What do you think about the movie? ¿Qué piensas de la película? When, vamos a utilizar when para preguntar sobre el tiempo, sobre tiempos. When will the meeting start? ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo va a empezar la reunión? When are you leaving? ¿Cuándo te vas a ir? Where? ¿Dónde voy a utilizar where? Ah, para preguntar sobre lugares. Where's my bag? ¿Dónde está mi bolso? Where do you live? ¿Dónde vives? Who? Who? Lo vamos a preguntar, o lo vamos a utilizar, mejor dicho, para preguntar sobre personas. Who do you love the most in your family? ¿A quién quieres más en tu familia? Who told you that story? ¿Quién te dijo esa historia? Luego tenemos whom. Okay. Whom también es utilizado para preguntar sobre personas. Aquí la diferencia es que esta persona es el objeto del verbo, es el objeto directo. Whom did you see in the morning? ¿A quién viste en la mañana? I saw Mr. Mark, my English teacher. Vi al señor Mark, mi profesor de inglés. Whom was Jim talking to? ¿Con quién estaba hablando Jim? He was talking to Jack, his new roommate. Estaba hablando con Jack, su nuevo compañero de cuarto. Entonces aquí whom es cuando esa persona, ¿ok? Esa persona sea el objeto del verbo. Esa es la diferencia entre who y whom. Usualmente siempre vamos a ver who, ¿ok? Usualmente siempre en las oraciones vamos a ver who. Ahora tengo which. Which lo vamos a utilizar para preguntar opciones. Which one do you choose? The left or right? ¿Cuál vas a escoger? ¿El de la izquierda o derecha? Of all the drinks in the menu, which one will you like? De todas las bebidas en el menú, ¿cuál es la que te gusta? Whose. ¿Se acuerdan de los possessive adjectives, no? Bueno, whose es la WH word que vamos a utilizar para preguntar posesión. Whose pencil is this? Is it yours? ¿De quién es este lápiz? ¿Es tuyo? Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Luego tengo why. Why lo vamos a utilizar para preguntar razones. Para preguntar causas. Why did it happen? I didn't understand. ¿Por qué sucedió? Why is he crying? ¿Por qué está llorando él? Y luego el último, how. Okay, how lo vamos a utilizar para preguntar sobre algunas, por ejemplo, maneras, procesos. How can you explain this problem? Please tell us. ¿Cómo puedes explicar este problema? Dinos. How can you get here? ¿Cómo te puedes venir? ¿Y cómo puedes venir aquí? Entonces, how, también lo hemos utilizado, por ejemplo, en how are you? Estamos preguntando sobre cómo se encuentra esa persona. Entonces, para eso vamos a utilizar how. Así que, como vemos, cada question word tiene una función. Entonces, nuestro deber es, si vamos a hacer una pregunta, es nuestro deber utilizar la question word de acuerdo al contexto. Por ejemplo, digamos que quiero preguntar si, ok, digamos que mi pregunta es, ¿quiénes ya comieron su cena? Ok, quiero preguntar quiénes comieron. Voy a utilizar who, voy a utilizar what. Vamos a ver, ¿cuál voy a preguntar? ¿O cuál voy a utilizar para preguntar quiénes ya cenaron? ¿Who or what? Who. Who. Muy bien. Who. Ahí está. Perfecto. Porque estamos hablando de un. Estamos hablando de ustedes. Estamos hablando de personas. Perfecto.
Ok, entonces ahora les quiero preguntar por qué no avanzaron en la plataforma. Ok, ejemplo, ¿por qué no avanzaron? Voy a utilizar why o voy a utilizar how. Vamos a ver. Si quiero preguntar por qué. Why. 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 Ahí está, muy bien. Voy a utilizar why porque estoy preguntando las razones. Ok, ¿por qué no avanzaste? Why. Ahí está, perfecto. Y digamos que les quiero preguntar cómo se encuentran en el día de ahora, cómo se encuentran esta noche. Voy a utilizar cuál, how o when. Vamos a ver. How. How. Ahí está, perfecto. No hay pérdida, ¿verdad? Cuando queramos preguntar cómo está una persona, vamos a utilizar how. Perfecto. Muy bien. Practiquemos un poquito. Ok, antes de una plataforma, practiquemos acá también. Tengo ahí dos preguntas que están incompletas y es mi deber completarla. En la primera tengo el auxiliar did, tengo el sujeto you y el verbo principal see, bear. Y tengo aquí la respuesta. I saw James, the new football player. Okay, vi a James, el nuevo jugador de fútbol. Ok, entonces tengo tres opciones. Who, which, how. A ver, ¿cuál voy a utilizar? Who, muy bien. Who. Who, perfecto, porque estoy preguntando a quién viste temprano hoy. Ah, vi a James, el nuevo jugador de fútbol. Perfecto. A ver. En la número dos, tengo casi parecido. Tengo el auxiliar did, sujeto you, verbo principal do. Y aquí está la respuesta. I watch movies and play hockey. A ver, ¿cuál voy a utilizar? What. What. Perfecto, what. Porque estoy preguntando, ¿qué hiciste? Ok, el fin de semana pasado. Y ahí me contesta, oh, I watch movies, vi películas, and play hockey y jugué hockey. Muy bien, ok, muy fácil. Vamos a ver, hagamos una práctica más. Ok, tengo aquí, will you leave? Otra vez tengo el auxiliar will, tengo you y tengo leave, el verbo irse. Y tengo aquí, after the meeting, después de la reunión. Entonces voy a utilizar who, when. O when. Ay, obviamente, ¿verdad? Voy a utilizar when, porque le estoy preguntando cuándo, ok, cuándo te vas a ir, después de la reunión. Perfecto. Y la última, vamos a ver la última. Solo tengo is David. Y aquí tengo la respuesta. He's still fine, thanks for asking. Todavía está bien. Vamos a ver, ¿cuál voy a utilizar? Who. Who o how? Vamos a ver, ¿cuál voy a utilizar? How. Muy bien. How. Voy a utilizar how porque le estoy preguntando cómo está David. Ok, cómo está David. Y me están diciendo, ah, he's still fine. Ok, él todavía está bien. Gracias por preguntar. Estoy preguntando el estado de David. Estoy preguntando cómo está David. Perfecto, muy bien. Entonces ahí podemos ver las WH words, ¿verdad? En cada una de las ocasiones, ¿ok? Este cuadrito es el que nos tenemos que echar a la bolsa, memorizar, si es posible en algún momento. Más que todo, ¿dónde voy a utilizar cada WH word? Porque a veces no sabemos cuál, o sea, queremos hacer la pregunta y nos quedamos ahí pensando, ¿cuál de las WH words tengo que utilizar? Entonces, aquí está. Y recordemos, más para atrás, la estructura. Okay. Tenemos la estructura con el auxiliar, que es WH word, más el verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo principal de la oración. Y sin ningún auxiliar también. Okay. Solo tengo la WH word. Otra vez, WH word y el verbo principal. Okay. Entonces tengo estas dos estructuras con un verbo auxiliar, sin el verbo auxiliar y sin sujeto, ¿okay? Porque la WH word reemplaza el sujeto.
Entonces, estas son las estructuras y estos son los usos, ¿ok? Esto es lo que tenemos que tener ahí en cuenta. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento sobre el tema, ok? Sobre la estructura, sobre cómo crear la WH questions. Vamos a ver. ¿Ok? Oh, está todo claro, ok, se entendió. Está todo bien, están más que listos para seguir practicando. Pues, díganme cómo vamos. Ok, ahí está. Mauricio dice, está bien, muy bien. Gracias por responder, Mauricio. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a la plataforma. Vamos a ver cómo vamos en la plataforma. Vamos, si se acuerdan, estamos en la unidad 2. Estamos en la unidad 2. Estamos en la unidad que se llama Where Are You From? Ahí está, ¿no? Estamos en la unidad 2. Vamos a ir. Acá está, aquí adentro. Muy bien. Estamos acá, ¿verdad? Estamos en Where Are You From? Y vamos acá. Estamos aquí. Me imagino que hicimos adjectives, ok, hicimos adjectives, hicimos los opposites, y si no los hemos hecho, pues ahorita lo vamos a hacer. Y luego tenemos las WH questions con el verb to be, o sea, que solo vamos a verlo utilizando el auxiliar del verb to be. Ok, ya nos aprendimos la otra estructura. Luego tenemos aquí un pequeño examen, WH questions, grammar y WH questions. Entonces, yo ahí voy chequeando el progreso de ustedes. Al momento están bastante adelantados, la verdad. Y otro nos estamos quedando, no nos vamos quedando. Si vamos con la unidad 2 y nos quedamos por aquí, por ejemplo, pues avancemos a las WH questions, ¿ok? Las yes, no questions, que fue lo que vimos la clase pasada. Eso es occupations. Entonces yo voy a estar ahí chequeándoles cómo van. Les voy chequeando el progreso, ¿ok? Entonces, si tienen alguna, a ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál? ¿Tiene alguna pregunta? Priscila, me levantó la mano ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches, a ver. Buenas noches, teacher. Yo es primer día que tengo clase con usted. Ah, muy bien, bienvenida. Sí, gracias. Quería comunicarle, ¿verdad? Que es primera clase que tengo ahorita con usted. Perfecto, Priscila, perfecto. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias, teacher. Ok, no hay ningún problema. Priscila, ahí nos metemos, ok, a la plataforma, ingresamos con las credenciales y vamos avanzando, ok. Y cualquier duda, pues nada, se sabe. Muy bien, y los demás también. Okay. Muy bien. Y los demás ya saben también, ok. Yo voy a estar aquí como su apoyo. Vayamos avanzando ahí lo más que podamos. Lleguemos, si es posible, hasta las WH questions, y hicimos adjectives, occupations. Recuerden que pueden hacer los ejercicios cuantas veces sea posible. A veces se me frustran porque ya les sale malo a la primera. No, 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 no. Sigamos intentando. Si hay alguna palabra que ahí quizás no la conocemos, o no nos hemos familiarizado aún con la palabra, pues entonces ahí lo que podemos hacer es buscar, ¿ok? O me preguntan a mí, ¿ok? Pregúntenme a mí. Por eso no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vayamos para la plataforma, trabajemos y recuerden, yo estoy aquí para apoyarlos. Ahí me están, me preguntan o me escriben en el chat, donde sea, yo les voy a contestar y les voy a apoyar, ¿de acuerdo? Y ahí me avisan cómo va su progreso, por dónde van, ¿ok? Y si por ahí hay alguna consulta, pues aquí voy a estar para resolverse, ¿de acuerdo? Entonces, a la plataforma, a trabajar. Hasta las WH questions, ¿ok? Hasta las WH questions. Y si es posible, pues avancemos un poquito más. Aquí le voy a dejar el cuadrito, ¿ok? Aquí le voy a dejar el cuadrito para que lo vayamos ahí observando cuando lleguemos al momento de hacer los ejercicios.
No, hombre, pero que no. Para que ustedes le agarren, vean todo. Me había sacado 3 en el examen, pero me lo volvieron a repetir.
Muy bien, he estado ahí revisando su progreso y pues vamos bien, pero no nos desanimemos porque a veces dicen que les sale mal y luego ahí lo dejan y no, tienen que seguir, ¿ok? Tienen que seguir, revisemos siempre ahí, si hay alguna palabra nueva, pues busquémosla, ¿ok? Busquémosla. Y sigamos aquí viendo la estructura. Ahí en la plataforma apareció la estructura utilizando el auxiliar, que es el verbo to be. Uh-huh. Entonces ahí pongamos de ahí ojo a ese ejercicio. Igual al ejercicio de los adjectives y el ejercicio de las occupations. Ahí porque he estado viendo el proceso. Y ahí ya van bastante adelantaditos y eso está perfecto. ¿Okay? Recuerden que aquí lo van a hacer a su ritmo, si pueden seguir avanzando ya más allá de lo que hemos hecho hoy, de las WH questions, está perfecto. El día de mañana vamos a concluir la unidad 2 con el tema de speaking, ¿ok? El último tema que aparece ahí, que es giving information. Entonces el día de mañana vamos a estar viendo un poquito de esa actividad de speaking sobre giving information, ¿de acuerdo? Y ya saben que yo les voy a enviar la presentación de la clase de hoy y les voy a enviar también la grabación para que vean ahí la explicación, ¿ok? La explicación de las WH questions. Y estemos ahí siempre trabajando en la plataforma, avancemos. Y recuerden que hay algunos tests que yo los puedo tomar y los puedo hacer pues hasta que me salga bien, cuantas veces quiero. Entonces no pensemos que porque nos salió mal la primera vez ya está ahí, ya no va a quedar malo siempre, no, recordemos que podemos, ok, podemos siempre tomar la actividad otra vez y luego otra vez si nos sale mal y así es que nos salga ahí 100% perfecta, ok. Entonces recordemos siempre anotar ahí las estructuras de las oraciones, en este caso la estructura de cómo hacer una WH question, anotemos este cuadrito aquí, ok, este cuadrito es lo que tenemos que tener en cuenta para la estructura de las WH questions para que sepamos cuál voy a utilizar, cuál WH word voy a utilizar, ¿okay? Entonces, el día de mañana vamos a concluir la unidad 2 con el tema de speaking. Entonces, no se me vayan quedando atrás, ¿okay? No se me vayan quedando atrás. Tratemos de llevar el ritmo lo más que podamos, ¿okay? Ahí en algún tiempito libre, cuando nos quede ahí tiempo, avancemos en el siguiente ejercicio, veamos los videos, anotemos ahí información que parezca nueva y busquemos siempre las palabras que tal vez no lo sepamos. Okay, busquémoslas. Por ejemplo, los adjectives, busquemos ahí los adjetivos que nos iban apareciendo los demás. Okay. Y si tienen ahí más dudas, más preguntas o alguna consulta sobre el tema o les surge, por ejemplo, que me surge la idea de que quieren tal vez más información o quieren practicar más el tema, también me lo avisan, me hacen saber y yo les puedo enviar ahí algún material, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí estoy chequeando yo el progreso en la plataforma siempre, que no nos desanimemos y hagamos los ejercicios hasta que nos salga ahí 100%, hasta que nos salga que todo está más que perfecto, ¿ok? Muy bien, y mañana concluimos la unidad 2 con el tema de speaking. Pendientes ahí porque yo les enviaré la presentación de hoy y les enviaré la grabación para que veamos la explicación de igual manera. Y yo estoy ahí, ok, pendiente de cualquier consulta o duda que puedan tener. Me la hacen saber a través del grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay nada más que agregar, concluimos la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana con el tema de speaking. Ahí vamos a hacer un poquito de hablar y de aprender de cómo hacer y de proveer información utilizando estos dos WH questions, ¿ok? Vamos a poner en práctica el tema de ahora. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana y ahí pendiente siempre en la plataforma, ¿ok? A avanzar y a seguir sin desanimarnos y de poner atención ahí en las estructuras y de cómo crear estas preguntas. Bien, ahí está. Good night. Sí, buenas noches a todos. Que tengan una buena noche. Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Cuídense mucho.